Los materiales que vamos a necesitar son lanas en el color que deseemos, voy a usar color celeste, lana color negro para bordar los ojos y la nariz, lana color rojo para las mejillas y voy a usar fucsia para el moño. Al final del video les dejo el tutorial de cómo realizar el moño. Voy a tejer este conejito con un crochet del número 5. Vamos a necesitar una aguja lanera, un marcador de puntos, una tijera y vellón siliconado. Estos son los materiales que vamos a necesitar, así que comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos. 1. 2. Una vez que tenemos los 6 puntos, tiramos de la hebra corta para ajustar el anillo. Y en nuestro primer medio punto vamos a cerrar con un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto en el siguiente punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Ahora en el mismo tejemos otro medio punto. Y de esta forma tenemos un aumento. Lo que vamos a hacer es tejer un aumento en los siguientes 5 puntos. Y a esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos en total. Terminé la vuelta número 2, voy a retirar el marcador. Comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto en el primer punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Ahora en el siguiente vamos a tejer un aumento que son 2 puntos juntos. 1 y 2. En el siguiente un punto solo y en el siguiente un aumento. De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3 tejiendo un punto solo y un aumento. A esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos. Terminé la vuelta número 3, voy a retirar el marcador. Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo un medio punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Ahora en el siguiente punto tejemos un punto solo y de esta forma tenemos 2 puntos separados. En el siguiente vamos a tejer un aumento que son 2 puntos juntos. 1 y 2. Ahora tejemos 2 puntos separados. 1, 2. Y en el siguiente un aumento. De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 4 tejiendo 2 puntos separados y un aumento. A esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos en total. Terminé la vuelta número 4, voy a retirar el marcador. Comenzamos la vuelta número 5 tejiendo un medio punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Y ahora tejemos 2 puntos separados, 1 y 2. Vamos a tener 3 puntos separados. Ahora en el siguiente tejemos un aumento que son 2 puntos juntos, 1 y 2. Ahora tejemos 3 puntos separados, 1, 2 y 3. Y en el siguiente un aumento. De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 5 tejiendo 3 puntos separados y un aumento. A esta vuelta la vamos a terminar con un total de 30 puntos. Terminé la vuelta número 5, voy a retirar el marcador. Comenzamos la vuelta número 6 tejiendo un medio punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Y ahora vamos a tejer 3 puntos separados, 1, 2
y 3, y con el primero que marcamos vamos a tener 4 puntos separados. Ahora en el siguiente tejemos un aumento que son 2 puntos juntos. 1 y 2. Ahora tejemos 4 puntos separados. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente un aumento. Y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 6 tejiendo 4 puntos y un aumento. A esta vuelta la vamos a terminar con 36 puntos en total. Terminé la vuelta número 6, voy a retirar el marcador. Comenzamos la vuelta número 7 tejiendo un medio punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Y ahora vamos a tejer 4 puntos separados. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento que son 2 puntos en el mismo. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 5 puntos separados. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente un aumento. Y de esta forma lo vamos a repetir en esta vuelta número 7 tejiendo 5 puntos separados y un aumento. A esta vuelta la vamos a terminar con 42 puntos en total. Terminé la vuelta número 7, voy a retirar el marcador. Comenzamos la vuelta número 8 tejiendo un medio punto. A este primer punto lo vamos a marcar. Y lo que vamos a hacer es, de esta vuelta número 8 a la vuelta número 19, es tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer un total de 12 vueltas de medio punto. Lo que vamos a hacer es, una vez que tejimos la vuelta número 12, vamos a retirar el marcador. Vamos a pinchar en el siguiente punto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a contar hacia atrás 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este punto número 12 vamos a poner el marcador. Y acá lo que hicimos es pinchar en un punto más, así que con este serían 13. Pero este punto número 13 no lo vamos a contar, solo vamos a tener 12. Lo que hacemos ahora es, en el punto en el que está el marcador, vamos a pinchar. Ahora lo que podemos hacer es retirar el marcador para que no se trabe al tejer. Y vamos a tejer un medio punto. De esta forma nos va a quedar este aro que se forma. De acá vamos a sacar la primera oreja. Una vez que tejimos este punto, lo que podemos hacer es marcarlo para no confundirnos. Y ahora acá lo que vamos a tener son 11 puntos. Así que ahora vamos a tejer un medio punto en cada uno de estos 11 puntos. Y con el que marcamos vamos a tener 12 en total. Ya tejí esta primer vuelta de 12 puntos, lo que voy a hacer es retirar el marcador. Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo un medio punto en el siguiente punto. Vamos a volver a marcar. Y lo que vamos a hacer es tejer 7 vueltas más en medio punto, para tener un total de 8 vueltas de medio punto. Y recuerden que en cada vuelta vamos a tener 12 puntos en total. Una vez que tejimos las 8 vueltas, ya vamos a comenzar a notar que se forma la primera oreja del conejo. Lo que vamos a hacer es retirar el marcador.
Y lo que vamos a hacer es tejer disminuciones hasta cerrarlo completamente. Vamos a tejer disminuciones hasta que ver que se cierra la oreja por completo. Ya tejí las disminuciones, nos tiene que quedar de esta forma hasta que veamos que ya no tenemos lugar para continuar disminuyendo. Lo que vamos a hacer es cortar dejando un sobrante para poder esconderlo. Vamos a tejer una cadena, tiramos y a este restante lo vamos a esconder dentro del tejido. Y de esta forma ya tendríamos la primera oreja de nuestro conejito terminado. Ahora vamos a tejer la siguiente oreja. Lo que vamos a hacer es colocar el tejido de esta forma. Una vez que tejimos la primera oreja, ya va a tomar esta forma sola, ¿sí? Vamos a contar desde esta punta 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Vamos a marcar el punto número 12. Y lo que vamos a hacer es tomar un punto más. En vez de tomar 12 puntos, vamos a tomar 13. Vamos a tomar este punto número 13 y de este lado el punto número 12, ¿sí? El que marcamos sería el 12 en realidad. Vamos a pinchar en el 13 y en el 12. Vamos a tomar la hebra del color que estemos usando. Hacemos una lazada. Y vamos a tejer una cadena. Esta cadena sería nuestro primer medio punto. Y lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos aquí. Vamos a tejer un punto en cada punto durante 8 vueltas. Vamos a tejer 8 vueltas de medio punto. Una vez que tenemos las 8 vueltas de medio punto, vamos a retirar el marcador y lo que vamos a hacer es tejer disminuciones hasta cerrar esta segunda orejita completamente. Una vez que lo cerramos completamente, vamos a cortar dejando un sobrante para poder esconder. Vamos a tejer una cadena, tiramos y vamos a esconder este restante dentro de la orejita. Una vez que escondimos el restante, ya vamos a tener lo que sería la cabecita del conejo terminada. Vamos a tener ambas orejas y la cabecita. Lo que vamos a hacer ahora es rellenarlo con vellón siliconado, guata o cualquier relleno que consigan. Vamos a comenzar rellenando las orejitas y luego rellenamos la cabeza. Una vez que rellenamos la cabecita del conejo, lo que vamos a hacer es en nuestra aguja lanera enhebrar una tira del mismo color y lo que vamos a hacer es cerrar este centro que nos quedó abierto. Vamos a comenzar pinchando los dos primeros puntos. Vamos a dejar un sobrante bastante largo al comienzo para luego poder esconderlo y así vamos a continuar hasta cerrarlo completamente. Al terminar de coserlo, lo que vamos a hacer es esconder el restante entre medio de los puntos para que quede seguro. Y vamos a realizar lo mismo con este. Una vez que lo escondimos, vamos a cortar. Ahora con color rojo voy a tejer las mejillas. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Vamos a tejer dos cadenas. 1, 2. Tomamos lazada. Y dentro del anillo vamos a tejer 9 medias vareta. Y con estas dos cadenas del comienzo vamos a tener 10 en total.
Una vez que tenemos las 10 medias vareta, vamos a tirar de la hebra corta para ajustar el anillo. Vamos a pinchar en la segunda cadena del comienzo, que sería la primer media vareta, y tejemos un punto deslizado. Ahora lo que hacemos es cortar dejando un sobrante para esconder. Si ustedes lo van a coser, van a dejar una hebra más larga para poder coserlo a la cara. Lo que voy a hacer es pegarlo. Ahora tejemos una cadena, tiramos y de esta forma tendríamos la primer mejilla. Lo que hacemos ahora es esconder estos restantes y vamos a tejer otro igual. Ahora vamos a bordar los ojos y la nariz. Voy a bordar los ojos en la vuelta número 13. Lo que hice es colocar las mejillas y le puse alfileres para saber en dónde voy a coser los ojos, pero en mi caso los voy a bordar en la vuelta número 13. Ustedes pueden bordarlo más arriba o más abajo. Vamos a comenzar en la vuelta número 13, a 3 puntos de la oreja, hacia abajo, acá, y vamos a contar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tomar 4 puntos, y lo que vamos a hacer es tirar, dejando un sobrante de lana color negro para poder hacer un nudo detrás de la mejilla y que no se note. Una vez que terminamos de bordar el ojo, voy a retirar la mejilla y voy a pasar la aguja lanera por el punto en donde está la mejilla. Vamos a repetir lo mismo con este, lo vamos a llevar hacia estos puntos. Lo que vamos a hacer es hacer de esta forma, vamos a pasar un hilo en este punto, vamos a dejar un punto y pasamos el otro hilo para que estén separados. Ahora vamos a realizar un nudo, vamos a ajustar bien para que no se note y vamos a cortar este restante. De esta forma esconderíamos los hilos que usamos para bordar el ojo, al igual que hice en este punto. Ahora vamos a enhebrar una tira de lana color negro y vamos a bordar la nariz. Lo voy a bordar 3 vueltas abajo de los ojos. 1, 2 y 3. Vamos a tomar un total de 3 puntos para bordar la nariz. Una vez que bordamos los ojos y bordamos la nariz, vamos a volver a colocar las mejillas y las vamos a pegar. Lo que también vamos a necesitar es un moño, o también podemos agregarle una flor o el detalle que nos guste. Les voy a dejar el enlace de este moño al final del video y en la cajita de información. Es muy fácil de hacer. Lo hice en color fucsia. Lo que voy a hacer es pegárselo en la oreja. Esto sería lo último que nos va a quedar por hacer, pegar o coser las mejillas y el moño.
Una vez que pegamos o cosimos las piezas, ya vamos a tener nuestro conejito o conejita terminada. Queda muy bonito, podemos tejerlo en muchos colores, podemos agregarle una flor o si no, no agregarle ningún detalle. Queda muy bonito. Espero que te haya gustado este tutorial, no olvides comentar, darle un me gusta al video, compartilo y suscribite si no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.